El tema que vamos a tocar, no sé si de alguna manera puede gustar o no gustar, pero en realidad es lo que realmente estamos buscando. A veces aquello que estamos buscando a la personalidad no le gusta mucho, pero hay que ser sinceros con nosotros mismos y ver realmente qué es lo que debemos hacer para llegar a triunfar el por qué y saber por qué hemos venido. El tema pues es un estado de contemplación avanzado. Lo cual quiere decir que es un estado de conciencia que va más allá de lo que podamos observar dentro de la meditación. Por lo tanto, entraremos en un estado de contemplación cuando realmente se vive en esta dirección. Así que, queridos hermanos, hermanas, en todos nuestros estudios teosóficos debemos Tener siempre presente que hay dos aproximaciones a lo que llamamos búsqueda espiritual. Y el éxito está en usar ambas y obtener, como es natural, un buen resultado. Está el sendero que llamamos el sendero largo de auto-mejoramiento, me, autopurificación y esfuerzo personal. Y también está el sendero corto de total olvido del pequeño yo personal y de encauzamiento de la mente hacia la mente, hacia la meta. Estos dos senderos, iremos viendo más adelante, deben de convertirse en uno. Pero hay que, hay que empezar por algo en el sendero para cambiar para obtener lo que se necesita para profundizar cada vez más. El sendero largo, como iremos viendo más adelante, se simboliza como una montaña y el sendero largo va dando vueltas a la montaña para acceder a la cima. Ese es el sendero largo. El sendero corto... Es subir rectamente a la cima. Los dos van al mismo punto, a la cima. Por eso se le llama el sendero corto y el sendero largo. El sendero corto, para que lo tengamos presente durante esta charla, es el atajo, el acelerado, el sendero acelerado o el atajo. Y claro, como se puede comprender, el atajo siempre es más duro. Dar vueltas a la montaña es más fácil, no es tan pesado, no hay una cuesta tan dura, pero ir recto pues te encuentras con muchísimos obstáculos en el camino. Por eso es bastante más duro, porque evidentemente hay que estar más atento a lo interno que a lo que el pequeño yo pueda decirte durante el sendero y durante el camino esa meta hacia la vida real y esa vida única, mediante su recuerdo constante y también mediante la práctica de identificarnos personalmente con ella. Si usamos la primera, es decir, la del sendero largo, aproximadamente podremos avanzar hasta un cierto punto porque es un sendero en el que estamos ahora involucrados y vamos avanzando hasta un cierto punto. Pero si entramos en el segundo, es decir, en el sendero corto, en este sendero en que realmente el individuo va a tener que esforzarse muchísimo más, entonces se presenta el poder superior y acude en nuestra ayuda con la gracia espiritual del ser interno. Cuando hablamos de la gracia espiritual, estamos hablando de algo realmente extraordinario. No sé si recordáis, a veces cuando hacemos el grupo de estudio, de que al final se dice, mmm, a través de esta invocación, perci percibiremos la verdadera vida del alma. Esa verdadera vida del alma, que el espíritu trae consigo la gracia con el fin de que podamos experimentarla internamente. El gran, el gran trabajo de este sendero corto o acelerado es participar de la gracia del Dios superior. El Dios superior nos hace partícipe de esa gracia. Nuestra propia verdad, a medias, conduce a falsas conclusiones. Y me explico. Si abogamos por el sendero corto, me atrevo a asegurar que nos vamos a cuestionar si es necesario recorrer el sendero largo. Porque como somos de esencia divina, solo tenemos que realizar lo que ya somos. Esto hay que irlo teniendo presente. Hemos de realizar lo que ya somos. Pero lo que realmente descubrimos en la situación humana es que solo somos potencialmente divinos y que todavía queda por realizar el trabajo de obtener y desarrollar este potencial. Esto lleva tiempo e implica Disciplina y preparación, igual que lleva tiempo la labor de convertir a una semilla en un árbol. La limitación del sendero largo consiste en que éste concierne a un desmejoramiento, un debilitamiento y una reducción de la fuerza del pequeño ego personal, el yollito no desinflarlo totalmente y eso podemos hacerlo a través de la práctica teosófica. A veces no no le sacamos el jugo de lo que la enseñanza teosófica transmite a pequeñas dosis y me diréis ¿y por qué a pequeñas dosis? Porque la teosofía requiere un esfuerzo por parte del individuo para despertar internamente y ser capaz de comprender lo oculto que existe más allá del intelecto, más allá de la comprensión de lo que los libros intentan transmitir. Observando, pues, la naturaleza del pequeño ego egoísta viendo también su falsedad y reconociendo su ilusoriedad, lo cual el sendero corto no lo realiza. Entonces, todos los esfuerzos del sendero corto para practicar la identificación personal con el Dios superior, se usa meramente la imaginación y la sugestión para crear un nuevo estado mental que si bien imita el estado del ser, el yo, en realidad no trasciende a la mente del ego inferior, sino que todavía existimos dentro de ella. En múltiples ocasiones, pues he querido dar a entender que incluso cuando intentamos esforzarnos por percibir la realidad del mundo espiritual, el, el ego, que es lo suficientemente inteligente para llevarnos con su consejo como ego hacia el terreno espiritual, pero que no entramos en el terreno espiritual, entramos hasta donde el ego puede transmitir lo que puede ser a través del intelecto, no puede ir más allá. Y entonces, entonces os he explicado en múltiples ocasiones que pensamos que estamos pisando terreno espiritual cuando estamos pisando todavía terreno de personalidad. Así que es necesaria una tercera fase para el estudio, la de librarse completamente del ego. También he dicho en ocasiones... Porque evidentemente durante el largo tiempo de estudio que realizamos, durante la larga vida que tenemos, vamos cambiando la posición de comprensión en el estudio. Y en el estudio a veces, en un momento determinado, percibimos que hay algo más que lo que se nos está diciendo. Pues bien, en esa tercera fase, que es la de liberarse del ego, esto solo puede hacerse mediante... La operación de la gracia interna. Esta es la realidad de la gracia interna. ¿Qué es la gracia interna? Lo que nos llega del yo superior. Lo que nos transmite cuando estamos dispuestos y preparados para recibirlo. Porque la gracia de Dios siempre está ahí en Él. Y la gracia de Dios está también en nosotros. No solamente en el yo superior, también está en nosotros. Lo que ocurre es que nosotros hipnotizados por, la, por lo externo no lo podemos percibir, pero siempre está en el yo superior. El que no lo percibamos es porque no estamos preparados ni lo suficientemente despiertos para poderlo recibir. Para que finalmente lo disuelva gracia que nosotros debemos de solicitar y a la que él debe de dar su consentimiento. ¿Quién es el que debe dar los, el consentimiento? El yo superior, la realidad de aquello que buscamos. Aunque lo busquemos, nunca aparecerá. Todos los estudiantes buscamos al yo superior y no aparece. No parece por la sencilla razón que no estamos lo suficientemente preparados para poder recibir la gracia de Dios. Estamos todavía muy mezclados con la vida personal, el deseo, la pasión, los sentidos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que desaparecer. Cuando desaparece la gracia de Dios entra en contacto con aquel que la está buscando porque ya no hay obstáculo en esa personalidad. Esta, esta gracia de Dios finalmente lo disuelve y entonces hemos de solicitar y a la que Él debe de dar su consentimiento. Bien, para resumir el proceso total, el sendero largo conduce al sendero corto. Y el sendero corto conduce a la gracia de una conciencia ininterrumpida y sin ego. No sé si esto se va entendiendo. Quienes solo dependen del sendero corto sin estar totalmente preparados dan muchas cosas por supuestas. Y exigen demasiado. Por lo tanto, se nos dice que esto es arrogancia, puesto que con esta actitud, en vez de abrir la puerta, ésta se cierra más herméticamente. Quienes, quienes dependen solo del sendero largo cargan demasiado sus espaldas y se abruman con un trabajo de purificación que ni siquiera en varias vidas pueden llevarlo a buen fin. En realidad, les hace o nos hace evolucionar en un ritmo más lento. Ahora bien, el procedimiento más sabio y para nosotros es el teosófico que consiste en unir el trabajo de ambos senderos en un ritmo de regular alternancia, para que en el curso de varios años, de dos senderos totalmente diferentes, se obtengan resultados positivos en el carácter y en la conducta, en la conciencia y en el entendimiento. Claro que esto cuesta. De encarnarlo uno directamente. Pero cuando lo entendemos, porque para poderlo realizar primero hay que entenderlo. Y cuando se entiende, uno está preparado para esforzarlo, esforzarse y practicarlo. Después de todo, este ciclo lo vemos por doquier, por todas partes, en la naturaleza y en todas las demás actividades ya que nos obliga a adaptarnos a él. Vemos cómo se alterna el sueño con la vigilia, el trabajo con el descanso, el día con la noche. El sendero largo es el que se nos enseña a los principiantes en las etapas primera y media de la búsqueda. Esto se debe a que estamos preparados para la idea de automejoramiento, no para la idea superior sobre la irrealidad del yo inferior. Es por eso por lo que el sendero corto se enseña después, después del, del sendero largo. En él la atención se aleja del yo pequeño, del ego y de la idea de perfe perfeccionarlo hacia la esencia, hacia el ser real. Entonces, ¿cuál es la clave del sendero corto? Es triple. Primero, dejamos de buscar el yo superior. Antes he dicho que no estamos preparados para buscar el yo superior. Ya he dicho anteriormente que el yo superior se presenta cuando el individuo está preparado. En múltiples ocasiones llamamos a la puerta, pero la puerta no se abre, hemos dicho antes. Está cerrada herméticamente. Yo he dicho en muchísimas ocasiones que he pedido audiencia. Hace años que he pedido audiencia para que esa puerta se abra. Y la puerta no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque no estoy preparado para recibir el rayo divino de Dios a través del yo superior. ¿Se entiende? Segundo, debemos de creer en la presencia del Yo Superior con nosotros y dentro de nosotros. Tercero, sigamos tratando de entender la verdad del Yo Superior hasta que podamos abandonar los demás pensamientos acerca de él. No podemos adquirir lo que ya está en nosotros. Por lo tanto, abandonemos la idea falsa del ego y afirmemos la idea real de lo que ya somos. Buscamos algo cuando realmente lo que estamos buscando ya está en nosotros, pero no lo sabemos, porque hay el obstáculo de lo personal y de la adicción que tenemos con el ego personal. Este es el concepto. Que gobierna el sendero corto. El yo interno está todo el tiempo en la quietud, el silencio del ser central. Lo sepamos o no, siempre está ahí presente. Él jamás nos abandona y jamás nos abandonará. Esto es así, incluso en la vida de fracaso y de desesperación siempre está con nosotros, desde el momento en que aparecemos físicamente, está con nosotros. No solamente en esta vida, en todas las que hemos tenido y en todas las que vamos a tener hasta alcanzar la iluminación. Así pues, quien se consagra al sendero largo asciende lentamente dando vueltas y vueltas. Alrededor de la montaña y en el largo camino en el que la mayoría de los estudiantes de teosofía nos encontramos, nos, interesam nos interesamos en concentrar los pensamientos en la práctica de la meditación y en la meditación misma. Ahora bien, quien se consagra al sendero corto, el directo o acelerado, lo que le interesa es esa unión directa con el objeto de todos estos esfuerzos, o sea, con el Dios superior. Lo que hace el estudiante entonces es reemplazar la meditación por la contemplación. Y a la densidad del estado de corriente de la mente, la llena de imágenes y de pensamientos. Y también la reemplaza con la pureza del estado original de la mente ya libre de imágenes e ideas. Una, de, una mente libre de imágenes e ideas está limpia. Imágenes e ideas de todo tiempo es polvo. Hay que quitarle el polvo totalmente a esta mente, con el fin de que refleje la verdadera luz del alma. El recuerdo continuo de ese buscador es la quietud, acompañado por el ingreso automático de esa mente superior, porque la tenemos esta mente superior y no la utilizamos suficientemente que está a nuestra disposición, por eso está como vehículo de conciencia. La tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué no la utilizamos? Solamente utilizamos la, la mente concreta, la mente material, la que da formas a las cosas. Pero tenemos una mente superior, subjetiva, espiritual, y esta está ahí esperando el momento en que la conciencia actúe a través de ella. Y cuando la conciencia actúa a través de la mente superior, automáticamente... Nos llega. ¿Qué es esa mente superior? La suma y la sustancia precisamente del sendero corto o acelerado. O ascensión recta a la cima, donde nos encontramos con lo del sendero largo, con los que van dando la vuelta la clave práctica que da el buen resultado. En esencia, el sendero corto es la práctica incesante de acordarse, de permanecer en la quietud y en el silencio. Pues esto es lo que el practicante es realmente en su ser más recóndito. Esto es lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Si tuviéramos la ocasión de ir al recoveco más profundo y recóndito del corazón, ahí encontraríamos la respuesta. Ahí está el rayo de luz del Dios superior, esperando en que entremos dentro. Y es cuando entramos en contacto directo con ese divino ser superior, en el que ya no hay necesidad de que Él venga. A transmitir su enseñanza en el plano de la personalidad. Hemos entrado en la escuela de la sabiduría divina y ahí recibimos del profesor divino y superior su enseñanza. Ahí está la escuela divina. Ese sendero recóndito es el sitio en el que podemos llegar a encontrar con la mente. Llegarnos a encontrar con esa mente del mundo. El sendero corto usa A. El pensamiento. Porque uno puede pensar, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos? En el sendero corto se usa el pensamiento. Algo hay que usar. El estudio metafísico de la naturaleza de la realidad. B la práctica, pensamiento puesto a la práctica, como es natural, la práctica, el recuerdo constante de la realidad durante la vida cotidiana en el mundo. Y C, la meditación, entregarse a pensar en la realidad y la quietud. Como podéis observar, en estas tres actividades no hay referencia del ego personal. Una parte del trabajo del sendero corto es el estudio intelectual de la teosofía o metafísica de la verdad. No podemos ir directamente a lo, a lo abstracto en el sendero corto, pero sí podemos tener ese pensamiento anclado siempre con el fin de trabajar todo cuanto sintamos, hagamos y pensemos. Con esta visión hacia el sendero corto, hacia obtener ese contacto divino con la realidad que duerme esperando la entrada del individuo que llama a la puerta. Una parte de este sendero corto, como he dicho, es el estudio intelectual, que es necesario para dejar ha descubierto la ilusoriedad del ego personal como preludio para trascenderlo e ir más allá y para discriminar entre las ideas del ego por espirituales que éstas sean, por espirituales que podamos creer que éstas son. La esencia de toda esta preparación es que Debemos estar constantemente atentos al presentimiento intuitivo, ese presentimiento que proviene del corazón, sin permitir que el egoísmo, la emoción, la malicia ni la pasión nos aparten de este sendero corto, en el que algunos miembros no solamente han iniciado, sino que también están participando de los resultados que van obteniendo gracias a su entrega desinteresada a obtener ese esa relación con su propia digamos experiencia directa con el corazón. Es cierto lo que dicen quienes abogan por este sendero corto. Esto es todo lo que realmente se necesita para obtener la iluminación. Ahora, aunque no lo creáis, somos tan divinos como los seremos eternamente. No hay por qué añadir nada a la evolución ni al desarrollo de nuestro yo superior, de nuestro yo real. Somos tan divinos porque sabemos que somos el Dios superior. También sabemos que no somos la cáscara que cubre el Dios superior. Nuestra personalidad es la cáscara que cubre al Dios superior. Nosotros somos el Dios superior, pero hoy por hoy no lo percibimos todavía aún siéndolo. Pero hay un rayo que en, a medida que el individuo va diluyendo esa costra que nos envuelve, la luz del yo irá penetrándonos. Esto es la frase oculta que intenta transmitir Esri Ram en su librito Sed una lámpara de vosotros mismos. Porque la lámpara ya está encendida en nuestro interior. Ser una lámpara de nosotros mismos quiere decir que hemos desvanecido todo aquello que anula la entrada de esa luz a nuestra conciencia personal. Sin embargo, el sendero corto solo podrá tener buen éxito si se adquieren ciertas condiciones esenciales. <coughs> Primero, encontrar un profesor o maestro instructor a alguien que te pueda enseñar en su presencia encontraremos paz elevación pero estas desaparecerán en cuanto nos separamos de su presencia este es un fenómeno que debemos de admirar y una inspiración que habrá que recordar pero no será una guía que instruya, prevenga y conduzca un paso tras otro, una guía que instruya y también darnos la posibilidad de dar un paso segundo. Debemos en ese paso segundo debemos de ser capaces de vivir mentalmente con ese maestro instructor hasta haber terminado el recorrido y haber alcanzado la meta. Evidentemente que son pocos los aspirantes que tenemos la libertad para cumplir con esta segunda condición. Tiene que presentarse en el momento en que uno está preparado. Si no está uno preparado, no se presenta. Hay una frase dentro de nuestra enseñanza teosófica que dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, o bien cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, como queráis, por un lado o por el otro. Para que aparezca hemos de estar preparados. Si no estamos preparados, estamos todavía dentro, enganchados por el intelecto. Dirigido hacia el mundo de las formas. Pueden ser formas muy sutiles y muy hermosas, pero son formas. Y uno tiene que despertar esa conciencia subjetiva y sin formas. Las circunstancias, evidentemente, son difíciles, de, son difíciles de controlar. Y menos aún si son los que tienen la buena suerte de cumplir con la primera, porque un maestro instructor competente, bien dispuesto y adecuadamente mesurado es algo fuera de lo común. Es por estas dos razones que la teosofía afirma que una combinación de, lo, de los dos senderos, del sendero largo y corto, al parecer es el único medio práctico que un actual aspirante occidental ha de adoptar. El sendero largo y el sendero corto. El sendero largo para practicar la purificación de la transmisión de esta vida superior y transformar los neg lo negativo en positivo. Practicar mediante el discernimiento, el desapego, etcétera, etcétera. Lo que siempre estamos diciendo en nuestras charlas. Si estamos seducidos por la promesa de un logro repentino, descuida el sendero largo y el paso del tiempo, entonces le creará un autoengaño, una frustración, desilusión y una declinación moral. Pues las características negativas del aspirante surgirán y lo abrumarán. Esto es un proceso en ese laboratorio alquímico que tenemos mental, emocional y físico. Eso es lo que nos está pasando en cuanto tenemos éxito o fracaso. Ahí está todo esto. La falta de preparación y desarrollo le impedirán concretar experimentalmente las enseñanzas de alto nivel que está tratando de hacer suyas. Las quiere pero no penetran todavía, no ve con claridad la luz que intenta iluminar el entendimiento del estudiante, mientras la imposibilidad de equilibrarse en estas circunstancias lo trastornará y lo despojará de todo cuanto él haya hecho. Quienes abogan por el método del sendero corto, dicen, el poder del espíritu puede eliminar instantáneamente nuestros defectos, porque al entrar en contacto directo con la realidad, ya evidentemente no puede haber nada más que aquello que es real y espiritual, e incluso implantar en nosotros las virtudes opuestas a todo tipo de defecto. el estudio de lo que es la biografía espiritual de ciertas personas deja en claro que esto ya ha sucedido, sucede y sucederá en el futuro. ya sabéis que hay biografías de personas que realmente han tenido que pasar y que han marcado a la sociedad todo un proceso de cambio en esa persona, como puede ser pues, San Juan de la Cruz, como puede ser eh, Miguel de Molinos, como puede ser este, bueno, los grandes filósofos de todas las épocas. Ellos han tenido que pasar por este proceso de autotransformación. Y no digo de transformación, de autotransformación, no esperando que a alguien le haga la transformación. Uno debe hacer el esfuerzo. Y claro, el sufrimiento está en que uno hace el esfuerzo y en muchísimas ocasiones, por no decir prácticamente en todas, fracasamos. Y volvemos nuevamente al esfuerzo de repetir esa transformación. Y finalmente lo, lo logramos con éxito. Estos son, no quiero, no quiero quitaros la, no quiero ser duro, no quiero quitar la esperanza del cambio. Estáis en el momento álgido de poderlo hacer. Pero hay que aclarar estos conceptos, porque a veces nos podemos equivocar pensando de que estamos disfrutando de una experiencia, experiencia directa espiritual cuando estamos siguiendo el senderillo que el yo superior nos está marcando para que no nos alejemos de él. Porque si nos alejamos de él, ¿qué le ocurre al ego? Que desaparece. Y el ego no quiere desaparecer. En absoluto quiere continuar en la próxima existencia y así perpetuando su existencia en las próximas encarnaciones, porque ya sabéis que todo esto, aunque todos los vehículos desaparecen, todo esto queda en forma esperando en la próxima encarnación volverse ma a manifestar en un estado cada vez más con mayor poder mental y emocional de, en la personalidad. Estos individuos, Spinoza, por ejemplo, al que, al que yo admiro enormemente, Benedicto Spinoza, no sé si habéis algunos leído, Benedicto Spinoza realmente es... Fantástico, porque Él habla simplemente del uno, no te habla de otras cosas, hay, simplemente habla de la realidad una. Cuando uno solamente está viviendo esa realidad una, hay un trasfondo de conciencia realmente extraordinario, evidentemente que intenta transmitir, pero solamente se puede comprender por la vida, por aquella frase de Jesús que dice, por los hechos os conoceréis. No por nada más, no porque os los digan, por la observancia de los hechos de aquel individuo que está realizando una autotransformación sobre sí mismo que es completamente distinta de lo que la humanidad hace. Estos son relativamente pocos. Como dice la teosofía, esta enseñanza es para los pocos, no es para todo el mundo, no se trata de captar la atención a todo el mundo, la teosofía, a todo el mundo, solamente a todas aquellas personas que lo necesitan y lo buscan. Ahí hay que hacer esfuerzos para que ellos lo entiendan y lo vivan también, porque lo están buscando. No le podemos decir a una persona que... Nunca ha oído hablar de teosofía y no, no le interesa. Le puede interesar la música, el arte, porque está preparado para ello. Y es posible que le llame también la teosofía porque le gusta el arte. ¿Qué son las artes? Lo que ennoblece el alma. Por lo tanto, si el alma se ha ennoblecido a través del arte, quizás esta persona sí esté lo suficientemente preparada con que le llame la atención. La enseñanza profunda de lo que es la teosofía. Por lo tanto, la teosofía es para los pocos, no es para los muchos. Y las personas relativamente avanzadas, que las hay, esta transformación milagrosa, este perdón de los pecados, no le ocurre a la mayoría ni a las personas corrientes, que no son espiritualmente avanzadas, pero que tienen que elevarse primera y principalmente mediante sus propios esfuerzos. Si no hay esfuerzo, evidentemente no, no hay cambios. Así que estas personas que de alguna manera ya han entrado en el sendero largo porque están esforzándose en transformar su naturaleza humana, en divina, están cambiando la polaridad de su carácter, la transformación del mismo e intentando convertir esta visión espiritual de la realidad del yo a través de su vida cotidiana. Estas personas ya están trabajando sobre de sí mismos y es muy probable que se nieguen a ver sus propios defectos y debilidades, que son sus peores enemigos y también son víctimas a veces del orgullo espiritual y pierden su humildad interior, que es el precio esencial que deben de pagar por haber tomado el Dios superior posesión de ellos. Ahí se establece una lucha tremenda entre lo que es materia y lo que es espíritu porque realmente eso está junto ahí hay una lucha tremenda lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma sí este es un estado de conciencia de sufrimiento que uno experimenta porque hay un tremendo anhelo de espiritualidad pero no, uno no ha limpiado su naturaleza externa. Entonces, la transmisión no se establece. La, estable... la transmisión desde el corazón no se establece. No quiero alargarme con ejemplos, pero sí que valdría la pena a veces decirlos. Pero bueno, quizás saldrán más adelante bien, bien. en otra ocasión. Bueno. Ejemplos de personas que la han estado viviendo y que eso lo transmiten simplemente en el silencio, en su contacto, en contacto con los demás, aparece ese silencio que revela un estado de conciencia de ese instructor. Los hemos tenido en la sociedad teosófica, hay que decir la realidad, los hemos tenido. Y no los hemos aprovechado lo suficientemente. Los hemos tenido en Cataluña y no los hemos, estru no los hemos estrujado. Que ellos se hubieran dejado estrujar. ¿Estrujar? ¿Es esto sí? Bueno, porque entonces hubiéramos captado y percibido esta realidad, que ellos viven en el silencio y que no pueden transmitir. ¿Por qué, me diréis, no pueden transmitir? Porque lo que es real y auténtico se puede interpretar bajo un punto de vista material cuando no hay limpieza. Pero los hemos tenido y estos lo han vivido. Porque en el proceso de la manifestación de una doctrina que despierta la conciencia de los seres humanos, en el principio, estos seres aparecen y entonces dan su enseñanza y aquellos que están preparados la pueden percibir y sentir y vivir. ¿Sí? El sendero largo, yo diría, en el que estamos todos nosotros, Imbuidos, está consagrado a despegar las obstrucciones existentes en nuestra naturaleza y atacar las obstrucciones, errores de nuestro propio carácter. Y el sendero corto está consagrado a lo afirmativo, el poder de Dios como esencia en la manifestación muestra cómo el individuo puede relacionarse armoniosamente con el yo superior y con la idea del mundo. El primer sendero, el sendero largo, muestra a los buscadores cómo pensar correctamente. Y el segundo, el corto, da fuerza a los sublimes y solitarios aspirantes, pensamientos en periodos pausados y sin prisa, con paciencia. En las primeras etapas, primera y segunda, de nuestro objetivo, como aspirantes, es liberarnos del egoísmo en el que nuestra conciencia está confinada. Donde quiera que uno esté, cualquiera que sea precisamente el lugar o quienes puedan ser las personas, debemos pensar que siempre estamos en la presencia divina. Supongamos como reflexión que nos hallamos en el sendero corto como reflexión y que avanzamos directamente para cumplir con nuestro objetivo. Que en vez de trabajar lenta y gradualmente para controlar los pensamientos, procuramos recordar el hecho de que el sagrado yo superior está presente en nuestra mente, en este preciso momento de que está en nuestro interior, ahora mismo. No solo como una mente que tengamos que alcanzar en un futuro lejano, sino en esa mente en la que ahora estamos imbuidos. <coughs> en nuestras reflexiones es muy posible que se nos plantea la objeción de: ¿por qué la búsqueda? Si somos realmente el Dios superior, ¿por qué la búsqueda? Esto nos lo han preguntado infinidad de veces y estoy completamente convencido que también os lo habéis preguntado a vosotros mismos en vuestras reflexiones profundas. ¿Por qué la búsqueda? Si. Realmente somos el Dios superior, efectivamente. Llega un tiempo en el que, por esta razón, hay que abandonar la búsqueda. Yo digo siempre que hay que estar, siempre en la búsqueda. Pero cuando hay un adelanto, cuando hay un proceso de cambio, hay que abandonar la búsqueda momentáneamente. Hay que abandonarla deliberadamente y determinada de ese yo superior. Paradójicamente, renunciamos a esa búsqueda muchas veces. Estamos en la búsqueda, pero renunciamos de ella en muchas veces, en muchas ocasiones. Siempre en que aparece un vislumbre. Porque en esos momentos de, ese, de esa vislumbre sabemos que siempre hemos sido y somos y seremos lo real. Si en ese vislumbre nos damos cuenta que somos lo real, abandonamos la búsqueda porque somos lo real en ese momento. Que no hay nada nuevo que obtener y buscar. Porque somos lo real. Y si somos lo real, ¿quién debería buscar qué? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar? Si somos eso. Pero subsiste el hecho de que las pasadas tendencias del pensamiento surgen después de cada vislumbre y dominan de nuevo la mente. Y cuando dominan de nuevo la mente, surgen después de cada pensamiento, haciendo de que perdamos, digamos, la intuición recibida en el momento que éramos uno con el todo, reubicándonos de nuevo a esa búsqueda. Por eso que los vislumbres son importantísimos, porque en ese vislumbre uno entra en el corazón y ahí está realidad. Pero cuando volvemos de nuevo en la mente, estamos con nuevos pensamientos y en esos nuevos pensamientos volvemos de nuevo a la búsqueda. Por eso que hay una alternancia entre la búsqueda y la experimentación de la realidad. Y siempre volvemos a la búsqueda, porque todavía no hemos trascendido a la mente. Claro que la cosa cambiaría absolutamente si hubiéramos trascendido a la mente. Si hubiéramos hecho el santo más allá de la mente, la cosa sería distinta. No volveríamos a la mente. Y al no volver a la mente, no habrían pensamientos. El pensamiento es producto de la mente. Entonces, cuando comprendemos esto, cada vez vamos avanzando un poco más en el sendero. Y es importante alcanzar una visión clara del sendero acelerado o el sendero corto. No obstante, mientras ocurre, Mientras ocurre esto, debemos continuar la búsqueda, pero ya con una diferencia. Ya no buscamos a ciegas, como en tiempos pasados, creyendo que soy un ego que procura transformarse en el Dios superior, que soy un ego que voy a transformarme en el yo superior, que tratamos de alcanzar un nuevo logro en el tiempo a través de etapas evolutivas. Que esto es justo lo que el estudiante piensa en sus primeros tiempos, claro. No, pues mediante la comprensión profunda del sendero corto, o acelerado, buscamos con conocimiento de causa sin querer otra experiencia, puesto que el querer y el experimentar nos alejan del yo esencial. Pensamos y actuamos como si fuéramos el yo esencial que nos reintegra en él. Por lo tanto, esto es una liberación. Respecto del pensamiento del que estamos ligados al tiempo, es un conocimiento del hecho intemporal. Es un conocimiento del hecho intemporal. Porque el sendero corto debe de ser un medio mejor que el sendero largo para conseguir la gracia. La razón es que no solamente está ocupado con el ego personal, con la personalidad, sino que también conserva continuamente el recuerdo del Dios superior. Eso lo hace con un corazón que da y está abierto para recibir y amar, pensando que el Dios superior, Él está conectado todo el día. Por ello, no solo se acerca más a la fuente de la que la gracia se está, Irradiando, digamos, perpetuamente, sino que también está suscitando repetidamente la gracia de cada recuerdo amoroso que ha vivido. La atención la conservamos casi todo el día sobre nosotros, sobre nosotros mismos, y Sólo una ligera parte de ella sobre el Dios superior. Es preciso que cambiemos esta situación. Es necesariamente importante el cambiar esta situación si queremos un estado superior de conciencia. Es por esta razón que los ejercicios de la mente son mucho más valiosos que lo que su sencillez nos pueda sugerir. Cuando de alguna manera comprendamos la esencia pura de la mente, es la realidad, comprenderemos también la razón de ser la enseñanza teosófica, digamos, de grado superior, que ha de establecer la atención en el puro pensamiento, más en este puro pensamiento que en pensamientos finitos, por lo tanto de pensamientos con forma. Cuando se hace esto, el mental queda quieto e eh, imperturbado, está en gran calma, en no, en no dualidad. Solo le sobreviene al estudiante avanzado, cuando no la confunde con la experiencia mística de tipo inferior, del éxtasis emocional y también de la visión clarividente. Me diréis, bueno, estas son cualidades que eh, están por encima de lo personal, digamos, de la personalidad física pero están en la personalidad astral y también en la personalidad mental. Aunque existe una clara evidencia que es espiritual, pero para ello hay que alcanzar el mental superior y también el causal y el intuitivo. Y esto pertenece a lo espiritual, al yo superior en el hombre. A la mente. <coughs> se la recoge tan profundamente dentro de sí misma que el mundo externo desaparece por completo. En muchas ocasiones, ciertos estudiantes serios han estado trabajando profundamente dentro de esta línea, en la que han acariciado en un estado profundo de meditación, han acariciado un estado contemplativo y en este estado contemplativo, aunque no en su plenitud, pero sí en pequeñas experiencias, pequeñas ramificaciones de esa plenitud contemplativa, han podido experimentar esta, digamos, este principio de realidad una. Y te dicen que están fuera del tiempo, de tiempo-espacio. Esto sucede cuando hay una, una cierta predisposición y un control perfecto de dirigir este pensamiento profundo hacia la realidad del yo, hacia esa realidad profunda del yo. No buscando el yo, sino hacia la realidad profunda de ese yo real que somos, de aquello que somos. Y seremos porque somos eternamente la realidad de ese rayo divino de Dios al cual llamamos el Dios superior. Es fuerte esta sensación de estar circundando totalmente por una presencia mayor que te está hablando, que te está diciendo en el silencio, realmente, aquello que has andado buscando durante toda, toda tu vida y que lo has podido obtener en un último segundo, en esta propia realidad que has estado experimentando en ese momento álgido en que tu conciencia ha ido más allá de lo personal. Existe para ello, una sensación de estar descansando por completo en esta apacio, apaciguadora apacia, apaciguadora presencia en esa respiración al parecer se vuelve muy tranquila y también Perceptible. Y cuando lo logramos, somos conscientes de que precisamente el alimento es extraído misteriosa y rítmicamente de la fuerza de esa vida universal. Yo recuerdo <coughs> en pequeño, en pequeño, recuerdo que... Cuando éramos más jóvenes, pues con mi esposa íbamos mucho en Francia, pues a visitar a la madre de Kikri, a mi, a mi suegra, y en ese camino de ida y vuelta, mi esposa me decía: Cuando escucho el ritmo de tu respiración, esto me adormece. Porque en ese momento no hay pensamiento. En ese momento de dedicación exclusiva en aquello que estás haciendo, esa respiración se vuelve rítmica. Y es un sosiego para mi naturaleza. Me tranquiliza de tal manera que e incluso me hace dormir. Es una manera de transmitir, sin uno darse cuenta, el ritmo de la naturaleza de ese yo, con el fin de transmitir el ritmo del corazón a la función que estamos en este momento realizando en el plano físico. Cuando, cuando preparo estos, estos trabajos, estas pequeñas cositas, me vienen a la mente. Me vienen a la mente porque es una realidad. En ocasiones, ahora porque he explicado este pequeño caso, también me viene a, a la memoria, en otra ocasión, haciendo todo, todo un viaje de lo que es de la parte más alta en de Francia, descendiendo hacia Prades, que es la parte, la parte ya plana. Entre medio hay el tren, el puente del tren este amarillo que hace toda la. Sí, el recorrido. Todo el recorrido este de. Bueno, no me acuerdo cómo le llaman el, el recorrido este. Pues. Cerdaña. La Cerdaña. Tuve que parar el coche. Iba solo porque mi pensamiento no estaba en el coche. Mi pensamiento estaba dando vueltas en ese, en ese tipo de idea, no en este en esa comprensión en las que en las que las estoy lanzando, pero sí en este tipo de ideas. Tuve que par parar el coche asustado porque mi, no estaba en lo que estaba haciendo, estaba fuera en en otro tipo de pensamientos que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo en este momento. Pero estaba conduciendo mecánicamente sin tener el sentido de lo que estaba haciendo. Y ahí tuve que parar el coche asustado. Digo, tengo que parar el pensamiento, no puedo seguir pensando en estas cosas cuando estoy conduciendo. Tengo que estar con lo que estoy haciendo porque puedo tener una dificultad, un etcétera, etcétera. También esto me quedó presente. Hay que, hay que hacer las cosas en el momento adecuado y desprenderse de todo aquello que de alguna manera puede distraer la atención a lo que estamos haciendo. Hay que dejarlo todo en el silencio y hacer este trabajo. Ahí lo comprendí. Lo comprendí que no hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. No hay que estar conduciendo y pensando con ciertas cosas que elevan la conciencia fuera del pensamiento. Suerte que hay siempre el vigilante de la conciencia interna que toma la decisión, pero bueno, cuando uno no lo sabe, uno se asusta. Desde luego, no hay actividad intelectual, no hay pensamientos en ese estado de conciencia, ni los necesitamos. En lugar de esto, existe un c o n o c -R e r, un conocer. Existe un conocer. No hay deseos anhelos ni carencias. Somos mágicamente somos imbuidos por una paz dichosa, casi linda, que casi linda con el gozo, como es el amor humano, si pudiera estar sin sus pasiones y sus mezquinidades. Todas las meditaciones Sí, Sí, sí. Bueno, lo siento. Me estoy alargando demasiado, ¿sí? ¿Tenía presa? ¿Tenía presa? ¿Tené presa? No, no me bueno, que mi hija no me haga así. Todas las meditaciones. Llevadas a cabo sobre la base del de ideal teosófico, deben terminar, iremos más rápido, pensando en los demás, siempre deben de terminar pensando en los demás, recordando su necesidad espiritual, proyectando su luz y la gracia recibida para bendecir a los individuos que necesitan precisamente esa ayuda. A principio, su objetivo debe ser olvidarse de su yo inferior y elevarse, como es como es natural, sobre de él. Solo después de haber experimentado la presencia de la visita divina, yo divino superior, hacia el final del periodo de la práctica que lleguemos a realizar, el objetivo debe ser que el yo superior ayude al inferior, con el fin de que todos podamos prodigar su ayuda y bendición a todos los demás yoes. No, no voy demasiado deprisa. A ah, ver, es pues que paso de la hora y me sale mal. A todos los demás yoes encarnados. O sea que, de todas maneras, hemos de trabajar siempre con esa visión de que nuestra ayuda para, pueda ayudar a todos los demás yoes encarnados. Sin embargo, si lo intentamos prematuramente, sin querer abandonar la vida personal, aunque solo sea por unos minutos, entonces lo único que se va a conseguir es volver a los propios pensamientos y trabajar en vano. Queridos hermanos, el movimiento interior no se parece a ningún otro que hayamos experimentado, porque ese movimiento debe guiarse solo y al parecer avanzar en su búsqueda a través de la oscuridad, sin saber a dónde nos llevará. Las dificultades que se afrontarán serán razonables y al parecer con un margen de seguridad si se acatan los consejos que nos ofrece continuamente la teosofía para llegar a qué? A buen puerto. Después de atravesar ese océano turbulento en que la humanidad se halla, solo en la perfecta quietud de la mente, cuando han sido expulsados todos los pensamientos discursivos e intrusos, se puede alcanzar verdaderamente la pureza. <laughs> si deseamos entrar en el estado de contemplación, la enseñanza teosófica nos aconseja seriamente que debemos desprendernos de todo pensamiento a medida que este surja, por elevado o santo que parezca, porque con seguridad viene acompañado con pensamientos. Actualmente, por interesantes que sean estas sendas, son sólo sendas. Lo que verdaderamente nos aconseja la teosofía es buscar rigurosamente el vacío y el silencio. Mis queridos condiscípulos, tengamos pues la seguridad de que cuando alcancemos la contemplación, al mismo tiempo se producirá un espontáneo cesamiento de nuestros pensamientos sobre una verdad o sobre la meta espiritual. Entonces es cuando la mente entra precisamente en ese estado de paz y arrobamiento. Como he dicho anteriormente, ahí estamos, no, señor. Como he dicho anteriormente, en ese estado la mente deja de pensar y sin palabras tributa su amoroso culto, ama y adora a la divinidad. Ya no hay pensamientos. No es tan solo dejar de pensar, aunque este sea un requisito previo, sino algo más. Es un positivo estado de alerta. Respecto a la presencia divina, la contemplación no es un pensar reflexivo y profundo, ni un trance auto-hipnótico. Todo ello, y según nuestra enseñanza teosófica, que es la que nos dará la percepción consciente e intensa sin la intuición del pequeño ego ni del gran mundo externo. Todo estado diferente de esta quietud perfecta es una manifestación del ego. Aunque se trate de una experiencia mística interna, para estar en el Dios superior, uno debe de estar fuera del ego y en consecuencia fuera de la experiencia, de los pensamientos, de las fantasías, de las imágenes y del ego. Todo esto puede estar o puede tener adecuada cabida y también uso en otras ocasiones, pero no cuando la consciencia ha de elevarse por completo hacia el yo superior. Amigos míos, sigamos el hilo invisible. De sentimientos tiernos y sagrados sigámoslos atentos y de cerca no dejemos que otras cosas nos distraigan y nos aparten de ellos porque al finalizar se produce el ingreso consciente en la conciencia y de la conciencia a la realidad oculta de esta a la esencia de la mente superior que verdaderamente es la única conciencia verdadera que brilla por sí sola y no con una luz prestada. Cuando consideremos la mente como hermana superior, la mente subjetiva, el pensamiento como la energía común, energía común, como nos hace posible el pensar y la idea como idea pura, entonces captaremos la existencia absoluta por medio de esa intuición profunda. Nuestra enseñanza dice que cuando la mente personal se despoja de sus recuerdos y anticipaciones, cuando todas las impresiones, impresiones sensoriales y todos los pensamientos se aparten enteramente de ella, entonces entra en ese reino de la nada, vacía e innombrable. Al parecer, se trata realmente de un género de contemplación del yo. Pero este yo no es finito, es individual. No es individual y es cósmico. Creo que me estoy pasando. Vamos a hacer un paso hacia adelante, ¿sí? Pasamos cosas realmente es lamentable. Sigo. Mi hija me dice que siga. Como que la presidenta sigo, no pasa nada. <laughs> Durante el espacio que existe entre dos pensamientos, el pequeño ego desaparece. Ah, amigos míos, ¿qué acabo de decir? Entre dos pensamientos el ego desaparece. Porque ¿qué es lo que hay entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos hay lo eterno, no hay pensamiento. Donde no hay pensamiento, hay lo eterno. Por lo tanto, entre dos pensamientos el ego desaparece. En nuestra personalidad el ego desaparece. Esta es la razón por la que se dice que con cada nuevo pensamiento el ego reencarna. Con cada pensamiento, cada vez que desaparece y volvemos con nuestro un nuevo pensamiento, el ego vuelve a estar presente. Por lo tanto, no es necesario esperar que pase la serie de nacimientos vividos antes de que pueda alcanzarse la liberación. La serie de nacimientos momentáneos también ofrece esta oportunidad con tal que sepamos usarla con tal que sepamos usar ese estado de vacío entre dos pensamientos. Claro que el espacio entre dos pensamientos, a medida que uno los va practicando, es cada vez más amplio y más largo. Ahora bien, un hecho extraordinario y útil consiste en que convirtiendo la mente en un objeto de nuestra atención, no sólo de la serenidad que en su, digamos, naturaleza empieza a manar espontáneamente, sino que su mismo carácter firme e inmutable ayuda automáticamente a repeler todos los pensamientos perturbadores. Todo lo que conocemos y experimentamos son cosas del mundo de los cinco sentidos. Todo lo que vivimos es fruto de nuestros cinco sentidos. Querámoslo o no. Mientras estemos despiertos y atengamos a todo cuanto a nuestro alrededor está vibrando, estamos atendiendo a nuestros cinco sentidos. El yo superior no está dentro de la esfera operativa de los sentidos. Por lo tanto, ni los conoce ni los experimenta. Es por esta razón que el primer ingreso real debe ser necesariamente un ingreso al vacío, un ingreso a la nada, un ingreso al silencio. Los fenómenos... Místicos y sus arrobamientos ocurren en el trayecto hacia ese vacío, hacia esa nada, hacia este silencio. Al parecer, cuando se llega al estado de vacío, todos los pensamientos desaparecen completamente. Pues entonces el pensamiento puro es el que emerge del corazón, es el único que piensa. El corazón. Ya no es la mente a través del círculo ambiental que le rodea constantemente, porque todo eso está lleno de pensamientos. No solo los nuestros, el ambiente está lleno de pensamientos. Todos lanzamos pensamientos fuera. ¿Pensáis que tenemos nuestros pensamientos ahí guardados? No, todos los pensamientos surgen fuera porque pertenecen al exterior y de aquí salen y de ahora entran y de dentro salen hay un tira un toma y daca de pensamiento externo con el pensamiento de uno pero la realidad del pensamiento del ser surge del corazón y utiliza cuando surge del corazón la mente pero qué mente la subjetiva y cuando hemos purificado completamente la mente inferior que la hemos supeditado totalmente a la superior, entonces el ego ha desaparecido. Pero no ha desaparecido para siempre, para todo. ¿Dónde está? Lo he dicho en otras ocasiones. Se ha fundido en el corazón. ¿Por qué ha fundido? Porque se ha fundido y ha vuelto en el corazón. Porque del corazón surgió. Y ha vuelto en el corazón. Y ya no hace falta enredarse de nuevo en lo objetivo se ha purificado, se ha transformado y ha sido un vehículo mediante cual el alma encarnada se ha ido liberando de todo lo objetivo y ha entrado en lo subjetivo y entonces el corazón habla directamente al individuo. ¿Cómo experimentó ese diálogo monisadú cuando el maestro le habló directamente a, al corazón? Por eso es importante encontrar a alguien que haga esa función de transmitir al corazón de un principiante su mensaje directo, el mensaje de que toda visión oculta y directa viene del corazón. Me estoy alargando y lo siento por vosotros porque no tendría que hacerlo. Lo que llamamos el vacío no difiere de lo que San Juan de la Cruz, de la Cruz llamaba completo desapego y vacío del espíritu. Es un despojamiento de todas las impresiones de la mente, una eliminación de toda experiencia recordada o imaginada que provenga de la mente, una separación de toda idea, incluso psíquicamente referible a los cinco sentidos y también al ego inferior. Y finalmente, hasta, digamos, una pérdida de la identidad personal. Dios como mente llena este vacío. Cuando lo logramos, Dios como mente, como mente llena este vacío al desprenderse <coughs> en primer lugar de su ego y en segundo lugar de su unión estática emocional con el Dios superior. El místico que a través de ello reduce interiormente a un estado de anonadamiento, se acerca lo más que puede al estado de Dios. Aunque esto no signifique que llegue a la conciencia de Dios. Al estado de Dios sí, pero no a la conciencia de Dios. Si la conciencia ha sido preparada de antemano, mediante, digamos, una instrucción competente y una intelección intuitiva para que reciba esta experiencia, entonces la salida del cuerpo según nuestra enseñanza se iniciará con una deliciosa sensación de liberación que terminará con una terrible sensación de peligrosa catástrofe, porque evidentemente hay que tener el conocimiento de poder volver conscientemente de nuevo a la personalidad. Por eso, bueno, no, no lo explico. Sí, sí, sí. Ya lo he explicado muchas veces, ya lo sabéis, yo lo os he explicado muchas veces. Cuando uno alcanza ese estado de conciencia que podemos decir que abraza directamente en conciencia lo que es el adeptado, tiene el poder de poder registrar en su propia conciencia estados del mundo causal, que es donde tiene la morada el ser superior. Y entonces puede salir del cuerpo, puede salir del cuerpo. Pero evidentemente tiene que tener la precaución de poner ese cuerpo en un lugar determinado con el fin de no ser molestado, porque cuando se molesta el cuerpo que está dormido, la consciencia que está en otro lugar en este momento por el, des el desdoblamiento tiene que volver rápidamente y puede provocar un ataque cardíaco al cuerpo y puede ser un, un aspecto peligroso para el individuo. Por eso estos individuos que han alcanzado ese estado de conciencia del adepto, ellos dejan su cuerpo en un lugar donde nadie pueda molestar y hacen su labor trabajando en desdoblamiento de conciencia al otro lado del mundo, digámoslo así, y volver después nuevamente a ese cuerpo y despertarlo y continuar su vida como persona, porque el adepto es también un individuo como nosotros que solamente actúa en el momento en que debe de realizar una, un trabajo determinado en un lugar determinado y pueda utilizar el poder del adepto. Pero cuando vuelve a reincorporarse en la personalidad que le toca vivir en este momento, deja de ser el adepto. Y es una persona como otra. Porque no abre la boca para poder decir yo soy esto, soy aquello, y hago esto, y hago aquello. Está en el silencio. Porque él... él recibe directamente desde el corazón aquello que debe de realizar. Y este es el profundo contacto directo con la realidad del yo, porque la realidad del yo es la expresión de Dios. Y cuando alcanzamos ese contacto directo, somos un rayo de Dios, consciente, a pesar de que estemos en, encarnados físicamente. ¿Cómo? Digámosle. El ejemplo de Jesús, Jesús encarnó. ¿Quién era Jesús? ¿Era una persona como todos los demás? No, era una persona que había alcanzado el adeptado. Y podía el estado crístico del de señor Maitreya, el Cristo, trabajar a través de él dando la enseñanza como un avatar en su momento determinado. Y este es el trabajo que hace el individuo. El individuo cuando alcanza ese estado de conciencia crística, quiere decir que ha alcanzado el corazón y Cristo que está en nosotros porque es la divinidad de Dios a través del Dios superior que es Cristo en el hombre, Cristo le habla. No es un individuo, es un estado de conciencia crístico que nos está hablando. Por eso es que a veces se pueden confundir las cosas. Lo que aquí se necesita es conocimiento y valentía de lo contrario existirá una resistencia seguida por una interrupción repentina y completa de este el ocultismo teosófico recomienda que para vencer lo personal el discípulo el estudiante debe de ser inteligente osado y valiente eso está en la voz del silencio la habéis leído infinidad de veces. También está entre líneas a los pies del maestro y, como no, puesto en práctica en luz en el sendero. El estudiante tiene que ser inteligente, osado y valiente. Valiente en qué? En emprender aquellas actitudes que van a transformar su naturaleza, su naturaleza personal en aquello divino con el fin de que el aspecto crístico se pueda manifestar a través de él. Debemos, pues, de retirar de la mente todas las cosas y todos los pensamientos, con excepción de un solo y único pensamiento. Tratar de lograr la ausencia de lo que no es lo absoluto. Lograr darnos cuenta de lo que no es lo absoluto. Es decir, lo que dice la Vedanta y lo que dice Sankaracharya cuando él dice neti neti, no soy esto, no soy esto, eso no, yo no soy esto. Por lo tanto, si no soy esto, si yo no soy esto, no me identifico con esto. Debemos de seguir con esta eliminación negativa hasta que lleguemos al estado en que nos envuelve un gran vacío si logramos sujetar resuelt resueltamente este vacío en una concentración continua que este es el trabajo primero a realizar. Entonces descubriremos, descubriremos que esta es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo. No, no lo explico. Sí. De repente descubriremos que eso no es una mera abstracción mental, sino es algo real, que, que no es un sueño, sino lo más concreto que podemos experimentar. Entonces, y solo entonces, podremos declarar positivamente eso es, eso es la realidad, porque habremos contactado precisamente con aquello que somos, la realidad del yo en mayúsculas. Queridos amigos, según se dice, se experimenta un estado de intenso gozo y entonces uno deja de ser su propio yo personal. Se borra el mundo, solo existe el ser. Ese ser en mayúsculas carece de figura y forma. Digamos que coexiste con el espacio. Nos parece que en él cumplimos el propósito supremo de nuestro ser. También se nos dice, eso es lo que nos han dicho ciertos instructores durante su enseñanza y que no hemos entendido, que no hemos comprendido que en él cumplimos el propósito supremo de nuestro ser. También se nos dice que al finalizar tal vivencia regresaremos al intelecto. Entonces empezaremos a pensar muy lentamente al principio y cada pensamiento estará lleno de significado y vitalidad formidable, de una belleza y realidad verdaderamente elevadas. Porque evidentemente, tendremos a nuestra disposición un nuevo sentido de lo que es el intelecto. El intelecto brillante se manifestará a través de nuestra mente subjetiva espiritual. ¿Por qué? La mente concreta habrá desaparecido. Nos sentiremos vivos e eh, inspirados y sabremos que hemos tenido una auténtica y trascendente experiencia. Sentiremos al parecer una gran alegría que con el tiempo se irá enfriando, pero existirá siempre el trasfondo de una gloriosa experiencia. Y esas experiencias no se producen a menudo, pero brindan un recuerdo que nos inspirará positivamente. ¿Cuántos de vosotros no habréis tenido en vuestra, en vuestra vida, en esta existencia, alguna que otra de estas experiencias que han marcado en vuestra existencia un hito? En vuestro desenvolvimiento. Hay muchos que a mí me las han explicado y en muchas ocasiones estas las guardaréis o las guardan durante toda su vida. Siempre están presentes, no se borran. Y en momentos difíciles, cuando las cosas hay que cambiarlas, esta visión de esa percepción viene de nuevo en el recuerdo y se vuelve a vivir porque esto es lo que le da la vitalidad. Ese contacto con el corazón viene a transmitir de nuevo la energía que el estudiante necesita para vencer la oposición del ego personal que está poniendo constantemente con el fin de que él pueda mantener siempre la dirección de esa personalidad. Cuando se extinguen todos los pensamientos, cuando desaparece hasta el pensar, de la búsqueda misma, y se apacigua el pensamiento final de tratar de controlar los pensamientos, entonces tiene lugar la gran batalla con el ego. Pero la escena última de ese drama invisible es representada siempre por el yo superior, porque el triunfo se produce solamente cuando la gracia, como antes he dicho, al principio del yo superior, se proyecta y derriba, a este pensamiento final, fundiendo el ego en el corazón. Ya en estas etapas avanzadas, el aspirante separa el pensar de su propia existencia, de todos los demás pensamientos, y luego lo ataca y anula mediante la más incisiva intuición que jamás él haya podido evidenciar hasta el momento. El pensamiento raíz que subyace en el ego y que hay que transformar y purificar, no consiste en que está separado de todas las demás criaturas, sino que está separado de la fuerza de vida, que es única e infinita. Y termino, porque no quiero que mis amigos ahí se vayan. En este momento sagrado hay un pavoroso silencio se apodera del alma. Los ladrillos pequeños y estrechos con los que construimos el ego personal se desmoronan y desploman, emergiendo de las profundidades de la individualidad, atmabudimanas, un genuido, genuino y estado de conciencia dirigido precisamente por vuestro propio yo superior.